Una bala perdida impactó en el cuello de Alfredo Ruedas mientras trabajaba estacionando autos en Nashville, Tennessee, hace 3 años. Desde entonces quedó cuadripléjico y su vida se convirtió en un calvario. Estuve en el hospital casi un año. Ahí estuve muy, muy de gravedad, de muerte estuve. Me dieron 3 paros cardíacos y uno me dijeron que me morí. Tenía mi familia, mis hijos y la que era mi esposa me abandonó. Alfredo, de 35 años de edad, es indocumentado y no tiene seguro médico, lo que hace más complicado poder pagar los gastos de su enfermedad y la renta de su casa, donde vive junto a su madre, quien cuida de él minuto a minuto en un humilde vecindario de Nashville, Tennessee. Su madre asegura que la comunidad hispana son los únicos que los han ayudado a superar este terrible momento. Por eso, de nuevo, les pide que se pongan la mano en el corazón y los ayuden a poder continuar con el tratamiento y a pagar su renta. Pero él está postrado en una cama, está cuadripléjico, sí necesita la ayuda. A pesar de todo lo malo, Alfredo mantiene la esperanza y está seguro que algún día volverá a caminar para cumplir su sueño más anhelado. Que cuando salgan de su casa a Brasil, a su madre le den un beso. No le vaya a pasar lo de a mí, que quiero abrazar a mi viejita y no puedo. Solo me quedo con las ganas de abrazarla y no puedo tampoco agarrar a mis hijos, aunque ellos me piden que yo los abrace. Si desea ayudar a Alfredo, lo puede hacer compartiendo esta información o comunicándose al número que aparece en pantalla. El mexicano no estaba al tanto de que podía solicitar una visa U, producto de la situación violenta en la que se vio involucrado hace 3 años. Sin embargo, gracias a la asesoría de líderes comunitarios, ahora está al tanto y junto a su madre está luchando para tratar de obtener una visa U y lograr también tener una legalidad dentro de este país. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.